Bien, buenos días a todos. Ilustrísimo señor alcalde de La Unión, querido amigo Pedro López, concejal de la Corporación Municipal que le ha acompañado, compañeros diputados de la Asamblea Regional, señor director del ICAS, autor del cartel que veremos en breve, y sobre todo también un saludo a aquellos que siguen esta presentación a través de las redes sociales, esta comunicación en directo que a través de Internet está haciendo el excelentísimo Ayuntamiento de La Unión. Bienvenidos a todos. Nunca, nunca realmente pudo imaginar siquiera Juanito Valderrama que una reprimenda al público de La Unión iba a originar la creación de lo que hoy es el festival más importante, no de la región de Murcia, sino del mundo, a la hora de hablar del flamenco. Todo comenzó en un concierto que dio en Tierras de la Unión en julio de 1961. Juanito quiso exaltar en aquel recital que dio, en aquel concierto, la música autóctona, el cante profundo y hondo de las minas de la Sierra de Cartagena y La Unión, que, por cierto, en aquellos años de los 60 estaba a punto de desaparición. Pero el público no comprendió aquello. El público quería oír la copla. El público quería oír el emigrante, la primera comunión, el rey de la carretera o la novia de Juan Reverte. No entendían que Juanito Valderrama hiciera aquello. Este curioso episodio de cantar algo que la gente no esperaba, pues hizo que Juanito se enfadara, porque no entendía cómo en La Unión, que era la patria de ese cante desgarrado, pues no se le hiciera, no se valorara como una tradición pura de la zona. Y es cuando aparece un ilustre unionense, Asensio Sáez, que estaréis en deuda con él por muchas generaciones que vengan. Asensio Sáez, escritor, ensayista, poeta, pintor, maestro, librero. Ojalá hubiera habido en la región de Murcia muchos como este ilustre unionense. Pues Asensio captó aquel mensaje inmediatamente y se pone manos a la obra para organizar un festival que sirviera de homenaje a los mineros y que recurrían al cante para hacer más llevadero el sufrimiento. El cante de La Unión es, yo no se lo voy a descubrir ahora a ustedes, pero es un cante de dolor, de sufrimiento, de quejío, de protesta, si quieren llamarlo así. El cante de La Unión era la única salida, o el cante de la mina era la única salida que tenían los mineros para poder expresar el dolor de aquella esclavitud. Yo les invitaría, y no es publicidad indudablemente, pero les invitaría a aquellos que tengan curiosidad en bucear lo que fue La Unión a finales del 19 y comienzos del 20, a que leyeran La maldición de la Casa Grande, que recientemente publicó Juan Ramón Lucas sobre la historia del tío Lobo, o que leyeran a Asensio Sáez en las publicaciones que hizo en la Universidad de Murcia, sobre todo en la revista Murgetana, o que leyeran incluso los estudios que el profesor López Morel, compañero nuestro en la pasada legislatura aquí en la Asamblea Regional, pues ha hecho sobre el modernismo, ¿no?, y casándolo con lo que fue la explotación de la minería en La Unión. El minero no le quedaba otra que quejarse en la profundidad de la tierra, porque no podía hacerlo al aire libre. Piensen por un momento que, según nos refieren las crónicas, los niños con 5 o 6 años aún no habían comenzado a andar, ya se les mandaba a la mina. Eran los niños que con un cacillo le daban agua a los mineros. Al minero no le quedaba otra posibilidad de protestar, si vale esto, que cantar en lo profundo de la mina. De ahí que el cante de las minas sea de garrao, sea de dolor, sea de protesta, si quieren, ¿no? No eran tiempos de manifestaciones, aparte se reprimían. Hay una página de la historia de la región de Murcia que se desconoce, fue a principios de siglo,
una manifestación que hacen los mineros de la Unión y que fue brutalmente reprimida, incluso mandando el ejército de aquí, de Cartagena, y hubo decenas de muertos. Son páginas de la historia de nuestra región que desconocemos, ¿no?, pero que están ahí. Entonces, al minero le quedaba eso, la protesta, ¿no?, en lo más profundo de las galerías. Pues gracias a Asensio y a la inestimable ayuda del que entonces era alcalde de la Unión, Esteban Bernal, estamos en 1961, las fiestas patronales incluyeron la primera edición del Cante de las Minas. Se celebró un 13 de octubre en la terraza Argüelles. Y el ganador, por cierto, fue Antonio Piñana, que tuvo además la deferencia de las 3.000 pesetas del premio, verdadero capital para 1961, que donarlo a la viuda de un minero que estaba pasando serias dificultades económicas. Tal fue el éxito del festival que ya la segunda edición se le dio carácter nacional. Y a partir de ahí, pues por aquí vamos, ¿no? Imparable. La región de Murcia, y esto tenemos que sentirnos orgullosos todos, tiene a gala el tener, como les he dicho antes, el festival más importante del mundo del flamenco. No uno de los más importantes, como el más importante del mundo del flamenco, y este tiene que ser un orgullo para todos, ¿no? Como es un orgullo para esta casa, y hablo en nombre de todos mis compañeros del hemiciclo, que el primer acto alcalde que se ha hecho tras los rigores de la pandemia y todo lo que hemos pasado, el primer acto de presentación, el primer acto es este, es presentar el Cante de las Minas, y ya te digo, lo puedes tener así de claro, es un orgullo para todos mis compañeros diputados. No han venido más porque tenemos dos comisiones en marcha ahora mismo y se sigue trabajando, esta casa no para, pero es un orgullo para nosotros que abrir las puertas, ¿no?, con las medidas de seguridad oportunas, pero abrir las puertas al festival más importante del mundo del flamenco, como es el cante de las Minas. La pandemia nos ha cambiado la vida y ha cambiado los hábitos. Este año no va a ser posible la celebración del festival en esa catedral mundial del cante que es el Mercado de la Unión. Por ello, si permitís que os lo diga así, yo creo que es un gran acierto aprovechar las nuevas tecnologías, como estamos aprovechando ahora mismo para presentar el cartel y organizar esta edición, que no va a ser presencial, pero sí para difundir los mejores momentos de la historia del festival, porque eso sí, la organización de esta edición virtual va a llevar al festival, aunque ya lo lleva, a todos los países del mundo. Voy a decir una curiosidad, y además aquí, perdónenme, le va a hablar el periodista, ¿no?, si se puede separar una cosa de la otra, pero hay cifras. Más de 3 millones de personas en Japón siguen el Festival del Cante de las Minas, que no es ninguna broma, ¿eh? 3 millones de personas, y eso está en estadísticas, 3 millones de personas en Japón, solo Japón, siguiendo el Festival del Cante de las Minas, que se dice pronto. Entonces, las nuevas tecnologías, desde luego, son un vehículo extraordinario, y más pues para este año, dadas las circunstancias en las que nos ha sumido la pandemia, para poder seguir el festival. Bueno, y yo ya me voy a callar. Los protagonistas son otros, y en primer lugar, pues vamos a que Pedro Javier Bernal nos enseñe la obra, vamos a descubrir el cartel de esta edición, y después el artista nos explicará indudablemente qué ha querido plasmar en ella. Tenemos el honor que en esta casa, en este patio de las Comarcas, vamos a enseñarle al mundo el cartel del Festival del Cante de las Minas. Alcalde. Coge, hombre, coge.
Muchas gracias, señor presidente, alcalde, diputados y diputadas, concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Unión, compañeros de la Fundación Cante de las Minas y amigos de la prensa que había hecho esta mañana pues, un hueco para cubrir este evento. Hace unos días me preguntaba un amigo si tenía preparado algún discurso. No tengo ningún discurso, no suelo preparar ningún discurso, porque tampoco soy una persona de hablar en público. Pero yo creo que el mayor discurso que se puede tener es la obra cuando se trabaja con sinceridad y cuando se trabaja con honestidad. Sí me gustaría aprovechar esta presentación, esta comparecencia, para enviar desde aquí mis condolencias a los familiares de las víctimas de la COVID-19 y también mi agradecimiento máximo a todas las personas que han trabajado por frenar esta pandemia que todavía estamos sufriendo o por lo menos por minimizar los efectos de la misma. Hecho esto, decir que bueno, la obra como tal es se ve a simple vista, partimos de una guitarra que está conformada por una serie de elementos que se unen, se superponen unos a otros y que está basado en el plano de concesiones mineras de Lanzarote de 1907. Dentro de esa guitarra lo que tenemos son cuatro secuencias que bueno, evocan tanto al flamenco como a la minería, elementos mineros como es obviamente la lámpara minera, el carburador, elementos como por ejemplo el pozo de la guitarra está conformado por lo que son las ruedas de las alas de maquinaria, tenemos la noche flamenca, tenemos una luna, tenemos unas estrellas porque el flamenco sin la noche o sin las madrugas flamencas no sería lo mismo. Y bueno, decir que todo esto parte de un trabajo que llevo realizando desde hace poco más de dos años. No había hecho nada público hasta el momento, hasta que llega esta situación y me proponen hacer esta obra. Un trabajo en el que desde entonces caí en las redes del cubismo. Y una vez que caí en las redes del cubismo, la referencia a Asensio Sáez, pues no podía dejarla de lado, sobre todo su faceta, que es la que más me interesa a mí, que es la de ilustrador, no ya como escritor o como pintor, sino la faceta de ilustrador. Hay referencias en la gráfica, referencias que nos evocan un poco su obra. Y bueno, pues algún elemento más, que eso ya es un juego a nivel personal, todo el conjunto está partido por la mitad, es una referencia a la grieta que atraviesa el Cabezo Rajado, que es el mayor referente del paisaje minero o el complejo más característico de nuestra sierra minera. Y bueno, pues básicamente quería que el conjunto fuese de fácil lectura, que invitase a descubrir cosas, que la persona que lo observa, que pudiese jugar un poco con él. Y la única referencia de color, yo suelo trabajar siempre la obra en monocroma, en blanco y negro sobre todo, y la única referencia del color es el color rojo, y bueno, era claro, por un lado pues el flamenco, también la pasión, el sufrimiento. Y bueno, pues básicamente esta es la obra. Una obra que como artista, como unionense, obviamente pues, supone una satisfacción grandísima, pero que también, es decir, que en la situación en la que estamos, en la situación en la que ha llegado, pues también me ha dejado un sabor agridulce y ojalá no hubiese tenido que haberla hecho. Pero bueno, la situación en la que estamos y la obra queda ahí y espero que la disfruten. Precioso, Pedro. Y quedará claro para la historia. Alcalde, tuya es la palabra. Gracias. Excelentísimo señor presidente de la Asamblea Regional, amigo Alberto, señor director general del ICA, diputados y diputadas regionales, Corporación Municipal de la Unión, amigos y amigas que hoy nos acompañáis, generalmente casi todos de prensa. La verdad que es una presentación atípica. Este es un día muy especial para el municipio de Unión, presentar el cartel de cualquiera de las ediciones de cualquier festival. Pues en este caso todavía mucho más especial, esta edición 59 2.0.
Este año nos hubiera correspondido la 60 edición, una edición que parece que por tener un número redondo tiene que ser superior a cualquier otra. Yo siempre digo que cualquier edición del festival tiene que superarse una tras otra. Pero en este caso, esta edición es especial por muchas cosas. La Fundación del Festival Internacional del Cante de las Minas no ha querido dejar pasar en blanco un año. Difícil la situación por esta grave pandemia que hemos sufrido, que seguimos sufriendo. Esta situación hace que la Fundación tenga que tomar una decisión muy dolorosa, que es suspender de manera presencial la edición de la 60 edición. Pero a la misma vez no puede dejar que el festival quede a oscuras. No puede dejar que millones y millones de personas dejen de disfrutar del flamenco y que la Unión, que la luz de la Unión se apague un año. Por eso esta edición, la 59 2.0, una edición en la que se ha invertido mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho cariño, y que es una edición que no va a ser solamente para este año. Esperamos que el próximo año continuemos con la 60 edición de manera presencial, pero seguiremos con ediciones como esta. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar esta fatalidad para también apoyarnos en las nuevas tecnologías. Si las ediciones en streaming del festival, la edición pasada llegó a más de 80 millones de personas, 3 millones en Japón, pero en todo el mundo más de 80 millones de personas, y todo esto totalmente garantizado por medio del trabajo de una compañía, Kantar Media, que es una compañía a nivel nacional que mide los impactos mediáticos de, en este caso, del Festival Internacional del Cante de las Minas. Esperamos que esta edición llegue a tantas o más personas. Lo que queremos con este trabajo, con esta edición, es que la Fundación tenga vida durante todo el año, que con independencia de actuaciones presenciales, que nuestra página web, que nuestro municipio, sea visitado desde cualquier lugar del mundo. Por eso, tengo que agradecer infinitamente el trabajo a todos los componentes de la Fundación del Cante de las Minas por reinventarnos. El festival siempre ha sido valiente desde la primera edición, desde aquella edición que, como bien ha recordado el presidente de la Asamblea Regional, Juanito Valderrama, paró una actuación para decir que por qué le pedían el emiranto, mi primera comunión, cuando tenían que pedir esos cantes mineros, esos cantes que son propios, autóctonos, que nacieron en la Unión. El flamenco siempre viene del sur, pero la Unión se transformó, y se transformó en otro tipo de flamenco, en un flamenco tal y como ha dicho el presidente, duro reivindicamiento, el quejío, el lamento. Pues la Fundación se ha reinventado, no nos vamos a lamentar, sino que vamos a aprovechar esta desgraciada oportunidad para implementar el festival. Por eso, desde la Fundación del Cante de las Minas, tenemos que estar muy agradecidos a todas las instituciones, a todos aquellos colaboradores, a todos aquellos sponsors sobre todo, en general, a todos los amantes del flamenco, porque son muchas ya las visitas que está teniendo nuestra página, muchos ya los que están interesándose por esa programación que próximamente daremos a conocer, una programación que va a ser muy del agrado de todo el mundo, porque va a compaginar ediciones de hace muy poquito tiempo con actuaciones históricas, algo que desde el archivo de la Fundación tenemos guardado como oro en paño, y otros archivos particulares que han hecho posible que vayamos a enriquecer esta edición. Por tanto, estar hoy aquí, en la casa de todos los murcianos, como todos los años, presidente, muchas gracias por esa amabilidad que habéis tenido de dejarnos presentar el festival, de dejarnos presentar el cartel en esta casa, la casa de todos los murcianos. En este caso, le corresponde el padre del cartel, que va a ser padre dentro de muy poquito, no solamente del cartel, sino también está allí su señora, pues va a dar a luz a su primer hijo. Yo creo que, Pedro, no te tienes que reprochar nada. La Unión siempre ha dado grandes artistas. Reprochar no es la palabra, pero decir que por esta situación, para nada. Es un artista unionense, la Unión siempre ha dado, ha sido cuna de grandes artistas, y teníamos a Asensio, o sea, que yo creo que es el padre contemporáneo cultural de la Unión, padre contemporáneo cultural. Pero Pedro quizás no escriba o no haga algunas cositas que no hacía Asensio, pero Asensio, por haber nacido en un tiempo anterior, tampoco puede hacer lo que hace Pedro. Pedro es un gran artista, pintor, pero también a la vez una persona que maneja distintos conceptos artísticos que difícilmente otras personas en otras épocas pudieran haber hecho. Por tanto, su cartel va a estar con todos los grandes carteles, con toda esa cartelería importante e imponente que tiene el Festival Internacional del Cante de las Minas, a la altura de cualquier
autor de cualquier cartel en cualquier época. Has pasado a la historia, Pedro Javier Bernal, y vas a pasar por un trabajo, tú lo has dicho, lo decía Asensio Sáez, un cartel que tiene que ser, un grito en la pared, algo que verdaderamente te llame la atención, algo que te diga algo. Yo creo que este cartel lo dice todo porque recoge la modernidad y también recoge toda la esencia de la minería. Yo me quedo con esas estrellas porque es verdad, el flamenco a las 12 de la mañana es flamenco, pero es un poco... Yo todavía recuerdo cuando me contaban los antiguos organizadores, ya todavía muy mayores, que decían que citaban en el Ayuntamiento de Unión a las 10 de la mañana, citaban a los cantadores y decían, cante usted, a las 10 de la mañana arranca. Yo creo que el festival ha ido evolucionando y para bien, y en este caso, pues esas estrellas, el flamenco de noche verdaderamente se aprecia mucho más, todos los elementos mineros, la guitarra, todo en sí, es un conjunto que dice mucho. Por tanto, Pedro, enhorabuena, muchas gracias por ese magnífico trabajo y también por todo lo que está realizando, porque en la Fundación. La Fundación se ha reinventado, la Fundación, ya tenemos plataforma de venta de música online, vamos a tener una plataforma de televisión. Por tanto, esta desgracia nos ha hecho crecer, nos ha hecho reinventarnos y el Festival Internacional del Cante de las Minas va a seguir creciendo. Si el presidente dice que el Festival Internacional del Cante de las Minas es el mejor del mundo, yo no le voy a poner ningún pero. Yo pienso lo mismo. Pero la verdad es que difícilmente se va a encontrar un festival de flamenco en el que cualquier ciudad con un potencial económico tremendo puede traer al mejor artista de flamenco del mundo. Pero ninguna ciudad tiene un concurso como el del Festival Internacional del Cante de las Minas. Ninguna ciudad... O muchas ciudades pueden tener elementos arquitectónicos imponentes, pero tener nuestro mercado público al pie de la sierra, ese escenario, y enfrentarse a ese público, algunas veces más entendido, otras menos entendido, pero respetuoso para escuchar esos cantes que nacieron en esa tierra, esos cantes que no hemos heredado de nadie. Por eso hay que reconocer siempre la valentía de don Juan Valderrama de parar una actuación y, como decía don Esteban Bernal Velasco, y sigue diciendo, porque gracias a Dios vive y esperamos que siga habiendo mucho tiempo. Yo podía haber metido en la cárcel a Juanito Valderrama, porque eso era alteración de orden público. Dice, y me decía así mirándome condescendiente. Y entonces un alcalde mandaba, ¿eh? Digo, lleva razón, Esteban, lleva razón. Pero la verdad, volvemos a lo mismo. De un problema, una oportunidad. Si de aquella oportunidad nació el Festival Internacional del Cante de las Minas, de esta tremenda desgracia, yo me sumo a las condolencias de Pedro, a todas las víctimas del COVID, a todos sus familiares, de este problema, otra oportunidad de que el Festival Internacional del Cante de las Minas siga creciendo, siga llegando a más personas, porque siempre lo digo, si das a conocer tu producto adquiere valor. Y en este caso, al valor que ya tiene el Festival Internacional del Cante de las Minas, esta edición digital, llegar a todas esas personas, para nosotros es una satisfacción. Si este año, por desgracia, no van a poder ir presencialmente al festival, el festival irá a las casas de todos aquellos amantes del flamenco. Por tanto, mi agradecimiento de nuevo a todas las instituciones, a todos los patronos de la Fundación, a todos los sponsors, a todos los colaboradores, a esta casa en especial, por permitirnos hoy presentar nuestro cartel. No podíamos dejar esta edición sin presentar un cartel. También decir que en esta edición no todo va a ser digital. Intentaremos, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, realizar distintos conciertos de pequeño formato, presenciales, y también nuestro certamen del Trobo, algo que va tan ligado a la Sierra Minera, la repentización. También lo vamos a mantener, siempre y cuando, lo vuelvo a repetir, que los rebrotes nos permitan tener una normalidad adecuada, porque vemos que, por desgracia, esto no ha pasado. Por tanto, os invito a que veáis la edición, a que podáis ir a esos conciertos presenciales, siempre y cuando se pueda, y un guante que le lanzo al presidente, puesto que él ya me lo lanzó hace tiempo, que a él le hubiera gustado que en esta casa se realizara un concierto de flamenco. Mi predisposición, la predisposición del Festival Internacional del Cante de las Minas, de su fundación, para en el momento en que se pueda, y ustedes lo permitan, estar aquí
y disfrutar de esa actuación de flamenco que en ediciones anteriores hubiéramos tenido una pequeña muestra de los ganadores de la edición anterior. Pero lo haremos en un formato mucho más amplio, con mucho más tiempo, para que todos podamos disfrutar y olvidar este mal sueño. Muchas gracias a todos y a todas. Es verdad y es cierto, así lo hablamos el alcalde y yo. Me hubiera gustado muchísimo, y a él, por supuesto. Este año habíamos pergeñado una noche flamenca aquí en nuestro patio de los ayuntamientos, ¿no? Haber sacado, no sacado, pero haber extrapolado quizá el cante de las minas una noche, una jornada única, pero aquí, que hubiera quedado precioso realmente. Pero la pandemia, alcalde, pero lo haremos. Lo haremos, si Dios quiere, porque, desde luego, yo no puedo hablar de legislaturas futuras ni de lo que va a pasar en un futuro, ni muchísimo menos, pero sí te digo y le digo a todos y con presencia, además de las redes sociales, que mientras que yo siga siendo presidente de esta casa, esta legislatura, tendréis el apoyo de la Asamblea Regional. Lo tendré siempre. Y creo que hablo además en el nombre de todos mis compañeros diputados. Es un festival que es único en el mundo, tú lo decías hace un momento, está en la casa de todos los murcianos y tenemos que apoyar nuestras cosas y sentirnos orgullosos además de ellos. Pues nada, señores, muchísimas gracias a todos. Esta edición digital, esta edición de redes sociales, esta edición de Internet se va a poner en marcha. Ahí está el pregón de Pedro Javier Bernal, un cartel, yo he dicho siempre que es un pregón, porque es de verdad el que convoca y pregona a vivir el acontecimiento. Y a los miembros del patronato, a los miembros de la Corporación Municipal, a Pedro, mi querido alcalde, desearos toda la suerte del mundo y que este 2020, pese a la pandemia, tengamos de nuevo 80 millones de espectadores y si puede ser 81, mejor todavía. Muchas gracias a todos y pese a la pandemia, feliz festival.